Soy muy sensible y percibo muchas cosas que en ese momento tal vez no me doy cuenta. Se quedan en el inconsciente y después salen en la obra. Y bueno, en este caso fue el contacto con las plantas y con los animales. Todas las piezas son muy importantes para mí. Es una obra visceral, entonces son muy, muy entregadas todas. Vives, es buena exposición, se llama Vives Grand, porque es la parte grande del tema. Yo ya expuse Vives en pequeño formato en Cancún y en Puerto Morelos, que eran tintas pequeñas, y ahora, bueno, se dio también el formato grande y la cerámica, que es lo que presento ahorita aquí. Por eso se llama Vives Grand, que es como la exposición grande, de formato grande. Esta serie sale en unas visitas que he tenido muy continuas este último año a la Riviera Maya, específicamente en Puerto Morelos, donde tuve la fortuna de tener un contacto muy, muy poderoso con la selva. Me refiero a poderoso porque fue un momento en que yo pude sentir la energía de las plantas y de los animales, y por eso la exposición se llama Vives, que quiere decir vibraciones en latín, y es un compartir. Lo que yo sentí en ese momento con este contacto con el espectador, ¿no? Lo quiero compartir, fue algo muy bello y creo que es muy importante que nos demos cuenta que este tipo de energía existe y que es más importante que otras muchas cosas y no destruirla. Es para nosotros un honor que Sigrid presente la primera exposición del año de Lux Perpetua. Sus piezas iluminan nuestro espacio con una luz especial, contundentes a primera vista, con una inusual conexión emocional con el espectador. La gente que vea las piezas, la exposición de ahora, me gustaría que vinieran abiertos, que vinieran sensibles, que no traten de entender la obra, porque no, esa no es la finalidad, que la entiendan. La finalidad es que la sientan, que la hagan suya, que llegue hasta adentro. Y bueno, yo desde mi trinchera como artista, yo quiero hacer algo por la naturaleza y por esa parte, cuidar esa parte que es tan sensible y tan vulnerable y que hoy día, bueno, están pasando muchas cosas negativas hacia allá. Bueno, pues la primera vez que mis piezas estuvieron aquí fue con Lux Perpetua. Ellos tienen algunas piezas mías que han participado en exposiciones colectivas aquí. Cuando empezó a salir esta serie, yo quería exponer a la Riviera Maya, entonces pensé en Lux Perpetua, que se me hace un lugar bellísimo, súper profesional y muy abiertos, ¿no?, a las propuestas y todo. Y tienen un súper equipo de trabajo, todos son una maravilla. Y el taller LOL está padrísimo y es un lugar que te invita a crear, ¿no? Está padre. Y qué mejor lugar que este, ¿no? Que está en la Riviera y que el tema tiene que ver con esto. Y yo también es una forma de gratitud hacia la Riviera, hacia su gente, hacia su ambiente, de poder compartir esto, como de regalarles mis emociones que provocó esta zona, ¿no? Y hacerlo aquí primero.